Buenos días, 3 minutos tarde. Madre mía, la que tenemos ahí liada. Este plano no funciona. Así que no se vea todo eso. Perdón a nuestro invitado sorpresa, Mask Singer Inmobiliario. No sabemos si hoy vendrá con máscara o no. Estamos recogiendo móviles, poniendo en silencio, pero es que ni con 2 ansiolinis que me he tomado estoy hoy relajado. No sé qué me pasa, estoy ansioso. Y para colmo, tiene uno un directo a 1:30, está todo programado. Todas las preguntas. 33, estamos en España, tampoco pasa nada. 3 minutitos. Juana, con la excusa de España, ella no tiene problema en empezar tarde. Pero yo decía, hombre, por respeto al invitado, ¿qué ha pasado? Que hay 28, nos han traído un regalo. Ay, sí, mira. No, la planta primero, esto ha venido, hay 29. Hay 28, nos han traído un regalo, y hay 29, nos han traído otro. Otro, no sabemos lo que es, no pesa, mira. ¡Hala! ¿Cómo llevo esto de mal aquí? Entonces, claro, nuestra primera reacción era abrir el regalo, pero hemos decidido que no, que era de mala educación abrir el regalo, así que vamos a iniciar este directo que me hace especial ilusión. Tengo muchas ganas de charlar con esta persona invitado sorpresa. Misteriosa. Una persona que, más que compañero, ya es amigo. Llevamos, yo qué sé, hace 1 año, 2 años, yo no sé, como de toda la vida. Yo tengo mis amigos inmobiliarios, nosotros tenemos los amigos de Maren, y esta persona está en los primeros puestos, así que nada, no podía faltar en uno de estos directos kamikaze, sorpresa y sin más dilación. Yo creo que es el momento de darle entrada. Lo único, eso sí, ¿tiene que solicitar? Ah, pues que solicite. Claro. Es que, claro, me ha visto con esta introducción y ha dicho, voy a dejarlo que hable. Lo único, mientras solicita o no solicita, le vamos a pedir permiso para, a la misma vez que estamos charlando y que estamos hablando, abrir el regalo por... Uy, si no pesa. No pesa nada, no sabemos lo que es. Yo estoy aquí impaciente. A ver, vamos a ver aquí esto. Vamos a hacer... Hay aquí siempre unos segundos tensos. Y claro. ¡Eh! ¡Hola! ¡Manos en alto! ¡Esto es un no, queríais máscara, pero no tengo máscara, tengo mascarilla. Vaya payasos que estamos hechos. Va. Bueno. Oye, abre el regalo. ¿Lo abrimos? ¿Tenemos sí, hombre, todo claro. Un beneplácito? ¡Vamos! A ver, muy rápido. Espera, ponlo aquí que la gente que está desde sus casas también vea un poco. Espera, que es. Además es que es un regalo como de los antiguos. Bueno, si quieres, mientras vete presentando, por la gente que no sepa quién eres. Bueno, pues nada, pues soy el señor incógnito. Estoy en Salamanca. Mask Singer. Estoy en Salamanca. Y bueno, venga, vale, me lo voy a quitar ya. Soy Manu, ¿qué tal? Hola, Manu. ¿Cómo estáis? Oye, vaya presentación, ¿eh? Esta locura nos la hemos permitido porque eres tú, y aunque no nos hemos visto nunca en persona, tenemos confianza. Madre mía. Totalmente. Que son 40 cajitas de 12 canelones. ¡Hala! 40 cajitas de 12 canelones. Precocidos y del pavo. Pero... La más que te la vas a cortar. A ver, no pero sé bueno. Si... ¡Ay, que he roto el sobre! Espérate que ha roto el sobre. Pero bueno. ¿Y quién nos regala canelones? Espero que merezca la pena los segundos que te estamos robando de tu directo. Nada, hombre, que merece. ¿Pero quién nos regala canelones? A ver, explícame eso. Ay, que ya se ve. A ver, voy a dejar la cámara quieta. Se ha roto el sobre, pero no lo de dentro. Es que le ha dado el ansia. ¡Ay, nos han hecho una tarjeta! ¡Oh, qué bonito! Bueno, luego la leemos. Sí. A ver, Emma. Una machetita navideña. Pero si es que... Una bolsita que pone Juana Mari y otra bolsita que pone Borja. ¡Qué bonito! Bueno, no las abrimos ahora. Vamos a centrar en lo que estamos. Muchísimas Oye. Gracias al regalo misterioso. Y aquí parece como cuando tu abuela te da 50 euros por la comunión. Voy a mirar por confirmar si hay dinero. A ver. No hay dinero. Luego lo miramos. Mira, os pasa una cosa, y es que, y tú además, Borja, lo dices mucho, y creo que Juan Emanuel también, que es que lo que das, recibes. Vosotros sois de dar constantemente, estáis dando, y es normal que no sorprenda que os den regalos. Oye, así, ¿llevamos una mañana? ¿Mm? Manu, no sabemos qué te pasa. ¿Se oye mal? ¿Eres tú o somos nosotros? ¿Se oye mal?
Yo os oigo perfectamente. ¿Auriculares mejor, quizás? No sé, ¿tú nos oyes? Yo sí. Ahora. Si no hay problemas bien, técnicos, no es directo. ¿Me oís bien a mí? No. Como si estuviera en Salamanca. A ver un momento, venga, me falta una auricular, es lo mejor. ¿Tienes el wifi? Hola, sí, tengo el wifi, ¿lo quito mejor? No sé, no, ahora ya estás. Ahora ya se ve bien. ¿Se oye bien? Sí, es que antes te has quedado parado. Ah, vale. Vale, que ya estás aquí. Nada, ya estamos. Que decía que sois de dar, y entonces que nos sorprenda que recibís. ¿Claro? Es que dar es un gusto, a mí me encanta dar. Y luego ya, si además recibes, pues ya el gusto es doble, pero te claro, vas a claro. Dando. Sí, sí, la verdad hoy, es que no sorprenda. La Juana ha recolectado 2 botellas de vino de Rioja Crianza del 2016. Le han explicado la variedad de la uva, pero no se ha enterado. Yo no me entero de eso. Un bote así de grande de almendras fritas, caseras, cogidas del árbol. Con un madre golpe mía, le han partido la cáscara, las han fritas, ah, han dado. Con lo caras que están las almendras y lo que suben, sí, de precio, sí, ahora en Navidad. Y luego todo esto que nos acaba de llegar, más la maceta de Navidad que nos han traído. Voy a coger la maceta de Navidad. Bueno, un gustazo, un gustazo. Mira. ¿Se ve bien? Sí, está preciosa. Una flor de Pascua, ¿no? ¿La llamáis? Ay, me he hundido. ¿También? Espera, que me he hundido. ¿La llamáis allí flor de Pascua o no? Sí, 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 esto también es España. Claro. Jolín, que se me hunde la silla. Por favor, para que se sitúe la silla. Pues nada, hundido. Bueno, oye, lo primero de todo, la presentación me ha encantado. Yo también, Borja, Juana Mari, menos. Pero te sigo, te veo todos los días, pero no hablo contigo casi, pero con Borja también te considero amigo, de verdad que... Borja también es el que utiliza Instagram y yo Instagram no. Juana es la del Facebook, claro, porque Facebook se ha quedado para señoras, entonces tenemos aquí a la señora. Bueno, bien, fenomenal. Pero vamos, yo sí que es verdad que soy mucho de Instagram y con Borja pues mantenemos una conversación casi diaria de las anécdotas que nos pasan y me ha encantado la presentación. Así que muchas gracias y para mí es un honor estar con vosotros. Nada, es un gusto, ya tocaba, ¿eh? Lo hablamos hace mucho tiempo, luego vino un virus, una cuarentena, una pandemia, ya estamos asco aquí. Bueno, genial. Oye, yo lo primero que te tengo que preguntar, que nunca te lo he preguntado en privado, pero te lo voy a preguntar en público, Borja, a ti concretamente, dime. ¿Qué conexión tienes tú en Salamanca? Que me has dicho que tienes familia en Salamanca. Claro, yo tengo familia en Salamanca, he pasado mucho tiempo en Béjar, he estado pasando mis mejores vacaciones de verano, fíjate, como la playa la tengo aquí, pues las mejores vacaciones de verano han sido en Béjar y, ¿sí? Y bueno, toda la familia de mi pareja es de allí de Salamanca, están entre Salamanca y Valladolid, como tú, y, ¿sí? Y vamos mucho para allá siempre que podemos. ¡Joder, qué guay! Hace qué 2 meses bien, estuve ahí la última vez, viendo, bueno, estuve en Valladolid, a Salamanca. Valladolid, hace más que claro. Sí, lo de Valladolid lo sabía, pero no sabía la conexión con Salamanca. Pues porque su padre es de Salamanca, su madre es de Valladolid, entonces tiene lo mejor de Castilla. Por eso siempre se mete con nosotros, que si nosotros no sabemos hablar, que si allí no sé qué, que si el embutido aquí se corta gordo y allí finito. Esas cosas que decís los castellanos. Pues mira, te voy a decir una cosa, que no le falta razón. Porque bueno, yo también, tú sí que sabes que tenemos un poco conexión con San Pedro del Pinatar, que yo sí que lo conozco, porque mi veraneo de joven era el Pilar de la Horadada, entre el Pilar de la Horadada y San Pedro. Y, porque no estás en Instagram. De niño, de joven no, de niño, porque joven sería ahora. Y mi familia, que es de Galicia, sigue veraneando, de hecho este año ha veraneado en San Pedro. Así que, sí, sí, claro, sí, además se lo conté yo, que si no le sonaba, no me acuerdo de cómo eran sus nombres, pero me lo dijiste y lo estuvimos hablando. Puede ser. Sí, sí. Ya te digo yo. Así que, fíjate, hay conexiones. Que sí, que estamos entrelazados, sí. Y luego además una tercera conexión. Mira lo que tenemos aquí, unas letras azules con un sol amarillo, y yo te estoy viendo a ti detrás, unas letras azules con la confianza en amarillo. ¿Qué nos pasa con los colores? Mi logotipo es entre... Bueno, no sé, porque yo tengo un problema con los colores, que para eso yo tengo que decir que los hombres hay tonalidades de colores que no vemos. Yo para mí es naranja, amarillo, rojo, azul, pero las mujeres generalmente son rojo teja, rojo, no sé, amarillo huevo. Yo esos colores no los veo, no los sé diferenciar. Y es que con mi logotipo, que yo entiendo que es naranja,
me pasa que mucha gente me dice que es amarillo, pero es hombre, que... ¿Está ¿dónde está el naranja, Manu? No, pues te lo juro, te lo prometo. Mira, lo ves arriba, ¿veis? Para mí es entre azul... Yo lo veo amarillo, como nuestro ¿amarillo? Manu, bueno, eso es amarillo de toda la vida. No sé, no sé. Bueno, pues tenemos... pues ya está, tenemos... No, es que parece que estamos sincronizados, como si fuéramos sí, sí. franquicias. Sí, sí, totalmente, qué bien. ¿Van a disparar? Yo no, no disparar nada. No me gusta, no me gusta preparar nada, así que estoy a vuestra disposición. ¿Estás de pie? Pie? No me gusta preparar nada, me gusta hablar de pie. Yo, en el barrio me conocen como el tío que se pasea por el barrio mientras habla por teléfono. Toda la vecindad conoce mis conversaciones, sabe si me ha hecho ofertas por los pisos o no me las han hecho. Porque es que me paseo, o sea, no puedo hablar sentado, me incomoda. A mí me pasa un poco parecido. Pero una cosa, ¿tu oficina está como en un entresuelo? Sí, sí, ¿te das cuenta? Que se ve gente que pasa por detrás... Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de un programa que daban en la tele hace muchos años? A lo mejor tú no habías nacido, yo es que ya soy mayor. Que se llamaba El Informal, que era un plató que tenía público y se veía la gente pasando por detrás por la calle. No, no lo recuerdo. No, que salía Patricia Conde y un sí, señor recuerdo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Javier Capitán lo presentaba. Sí, 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 sí. Sí, recuerdo El Informal, pero no recuerdo eso. No recuerdo pues creo que, vamos, creo recordar que había un plató que pasaba el público por detrás y en tu oficina pasa lo mismo. Tienes que quitarle un poco al vinilo para que no se, para que se vea la gente. Mi oficina, la calle hace una forma, bueno, hay que bajar 3 escalones para entrar y la calle hace una forma hacia, se hace una cuesta. Entonces, por esta parte, es la parte más alta y es donde me parece justo que estamos en un sótano, pero no es tanto, son 3 escaloncillos. ¿No? Bueno, no sé si lo has dicho al principio, estábamos tan nerviosos que tú estás en Salamanca. Sí, en Salamanca. Me he preguntado que qué tengo yo con Salamanca. Pues justo antes del directo, hemos visto una clienta nuestra que ha comprado, no sé yo como salmantino tú esto cómo lo verás, un jamón de Salamanca, de curación suprema, por 59 euros en el supermercado Día. Sí. Buenísimo, que yo estoy por acabar esto y ir a comprarlo. ¿Has enseñado un plato rápidamente? Con el corte y eso, ¿se puede enseñar a la cámara? No sé. Será jamón serrano, es serrano, seguro, claro. Hombre, jamón serrano de ese tan bueno que tenía allí, que luego yo voy a Salamanca y le digo a la familia, digo, oye, llevarme a comer jamón bueno. No, este sitio es para guiris. Digo, ¿y este? No, este es para turistas. Y este no es jamonero de toda la vida. Vamos a otro. No, no. Digo, ¿pero dónde se come jamón en Salamanca? Bueno, pues eso es totalmente cierto. Al final yo creo que también como vosotros, ¿no? Probablemente la gente, excepto vosotros, no tenga flamencos decorando la casa, ¿no? El jamón del Día, 59 euros. Pues y mira, mira el corte, mira el corte. Bien, bien, fenomenal. Muy bien, ¿no? Sí, bueno. Sí, se ve con buena pues vista. Nada, vamos a salir directo a comprar. Ahora vamos y compramos. Que yo creo que es como todo. Yo sí que es verdad, nosotros vamos de tapas y no vamos a comer jamón. Porque no, pues tenéis que ir a la jamonería Duque, que es de mi familia. Bueno, 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 no me digas. Y claro. Anda, pues no sabía. Bueno. Pues ahí en pleno centro, jamonería Duque. Y muy cerquita de mi oficina, además, así que los conozco perfectamente. ¿Te suenan embutidos Matas? Ya cerró la marca. No, no me suena. No. Eso es porque eres joven, pero a la gente mayor la gente mayor que nos escuche seguro que le suena, pues esos son de mi familia. Anda, pues no. Claro, lo que pasa cuando has conocido algo tan bueno que lo has hecho tú mismo, es que ya nada te parece bien, entonces... También. Y sobre todo si viene una tradición... Claro. Cuando luego llego yo y les ofrezco jamón del pozo, me dicen, no, 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 te lo agradezco, pero no. Preferimos unas gambitas o preferimos unos pescaditos de la zona, pero no jamón del pozo. Claro, es lo normal. Yo creo que al final no valoras tu producto como lo valora la gente de fuera. Pero pasa con el jamón, pasa con todo. Yo creo que allí, pues no sé, yo digo lo de los flamencos, pero habrá alguna cosa... Es como que tampoco en España tenemos la ¿cómo se dice? La sevillana encima de la televisión, ¿no? Como nos pintan. Pues al final es eso. Yo creo. Vamos, hay un buen jamón, muchísimo buen jamón, pero que nosotros probablemente no lo valoremos como vosotros. Yo sí que, mira, con mi familia gallega, yo tengo un tema con mi familia, los gallegos, tengo la teoría de que aprecian muchísimo el producto, tanto el suyo como el del exterior. Yo creo que sí que es verdad, mi familia cuando va a veranear a San Pedro del Pinatar siempre para en Salamanca y cuando vuelve, bueno, cuando regresan, y llenan un remolque de productos de Salamanca, ¿sabes? ¿Viandas de Salamanca?
Sí. Pero también te digo que harían lo mismo comprando marisco en Galicia, por ejemplo, ¿sabes? Porque valoran mucho el producto, los gallegos. Yo no sé, en Murcia, ¿qué tenéis típico de comer? Si tenéis muchas cosas, ¿no? Pero típico, típico. Pues una marinera, que es esta rosquilla con ensaladilla rusa y una anchoa encima, por ejemplo. O el marinero con buquero. Aquí eso se llama paloma, ¿puede ser? No, sí, pero la paloma, mira, espera que se me baja la silla, no sé qué me pasa. La paloma, eso está insípido, en realidad la paloma está como un bocabit, pero además insípido, ¿no? Más o menos. No, la paloma es una corteza de cerdo rellena de ensaladilla. Nada, eso aquí no nos gusta. Eso no. Y luego además la ensaladilla allí la hacéis con las patatas en trozos grandes. La ensaladilla va todo molido. Le ponéis guisantes, que eso es donde se ha visto. Guisante de la ensaladilla, no. No. Bueno, pues hay que ir a Murcia a comer. ¿Cómo era? Marineras. Marineras. Vale, pues hay que ir a Murcia. Venís a Murcia, nos tomamos un aperitivo, una marinera, una estrella de Levante, que es la cerveza de aquí. Luego nos pasamos a comer un caldero con arroz, con pescado de aquí de la zona, un vinito de Jumilla. Y ya luego dejaremos el jamón para cuando vayamos a Salamanca. Eso, se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Oye, y aparte de comida, Manu, ¿qué crees tú que nos diferencia entre Salamanca y Murcia o Salamanca y San Pedro del Pinatar? ¿Qué diferencias ves tú? Tanto que compartimos tanto tu día a día como el nuestro, ¿qué crees que hay de diferente? ¿En el tema inmobiliario? Sí, por llevar el tema a lo que nos concierne. Pues en el tema inmobiliario te diría... en la forma de trabajar puedes defender una forma de trabajar en cualquier zona. Eso yo creo que no tiene color. Lo que sí que tiene Salamanca, que es mi opinión, que por oportunidades de negocio hay mucho intrusismo, ¿sabes?, en la profesión. Yo creo que quizá por el tema un poco de los estudiantes de la universidad y que hay un volumen muy grande de negocio en el alquiler de los pisos, pues cualquiera ve una oportunidad en abrir una inmobiliaria. Y es quizá la diferencia. Entonces, ¿pero tú crees que eso es diferente allí que aquí? Porque yo podría decirte exactamente lo mismo que de aquí. Aquí últimamente han abierto unas cuantas. Yo por lo que lo veo es porque al final sí que es verdad que ese colchón siempre lo tienes aquí, quizá. ¿Sabes? Ni no te hace falta ser profesional para alquilar pisos a estudiantes. Claro, y porque se lleva mucho el tema de alquiler con la universidad, claro. Tienes una población que va y viene. Entonces, pues cualquiera, y es que sí que creo que eso es un efecto. El tema inmobiliario, tenemos un problema con ello y es el hecho de la baja inversión. La gente lo ve un negocio de baja inversión y que parece ser que cualquiera lo sabe hacer. Cualquiera que se haya sabido poner un anuncio idealista, pues ya sabe montar una inmobiliaria. Entonces, es el problema que tenemos. Sí que yo defiendo mucho, pero no sé hasta qué punto. No sé. Hablaste el otro día de la escuela catalana. Yo sí que creo que se tenía que pedir unos mínimos. O si no lo tenemos... hacernos estudiar para tener unos mínimos, algo así. ¿Sabes? Porque no puede ser que en algo tan importante como el patrimonio de la gente podamos asesorar cualquiera, ¿sabes? Pues fíjate que yo estoy ahí un poco en contra. Juan ha dicho que sí, que te da la razón que deberían, pero esto es como el que montó una panadería. Sabes perfectamente que hay sitios donde te compras un pan congelado que lo han debido hacer en Bangladesh, que ha venido y se ha descongelado, lo han vuelto a congelar y te lo hornean encima de la caja donde mismo te están cobrando con las manos sucias y cada uno decide. Y yo con el tema de la inmobiliaria veo que exactamente lo mismo, cada uno decide dónde va, el que va a un... Pero Borja, no es lo mismo, no es lo mismo. En una inmobiliaria tenemos que saber tanto de todo, si la trabajas profesionalmente, ¿sabes? Tienes que saber tanto de todo para poder asesorar bien a la gente, tienes que saber, bueno, o un poquito de tantas cosas, tienes que saber un poquito de arquitectura, un poquito de leyes, un poquito, tienes que saber tantos poquitos de tantas cosas que realmente, sí, al final ellos decidirán dónde dejan su patrimonio, dónde dejarán sus cosas, ¿no? A la venta, pero al final creo que sí que se nos tenía que exigir un poquito. Yo opino que sí. Pero no. Escucha, solo a la inmobiliaria. Yo soy el primero que no tiene una titulación ni nada referente a esto, ¿eh? Bueno, ahora nos contarás que sí tienes titulaciones, por lo menos tienes PIN. Bueno, pero no es lo mismo. Yo digo, pues vale, que se saque y que nos exijan hacerla,
¿sabes? Y ahí también se va a filtrar mucha gente. Pero el hecho simplemente de que puedas abrir una puerta, poner un anuncio en Idealista y tener un teléfono y que eso te haga que haya gente que espere de ti un asesoramiento profesional. Pero es que eso no lo entiendo. A ver, también la gente a veces busca irreales, porque a mí me ha venido gente que quería pagar un 2% como pagaba, como le cobraban en otra inmobiliaria que habían abierto antes de ayer, pero quería nuestro asesoramiento. Pues es como si yo voy al chino y lo voy a decir claramente y quiero que el pan del chino esté igual que el pan de la Tahona, donde lo amasan, lo fermentan y me cobran 2 euros. Tú sabes dónde te estás dirigiendo. Y cuando llegas a un sitio y aparte de pan hacen 17.000 cosas, no es lo mismo el pan de una gasolinera que el pan de una panadería que además sabes que son artesanos panaderos. Pero tampoco hace falta que le den un título al chino o que le den un título al de la gasolinera. Yo decido y yo elijo. Y habrá días que me quiera gastar poco para irme a la playa y me valga el chino, y otros días que quiera un pan bueno porque viene Manu a visitarnos, me gasto mis 2 euros y le pongo un buen pan. No sé, yo pienso que la gente tampoco es tonta. Se pueden hacer los tontos, pero cuando te pones enfrente saben con quién están. Creo que lo deberían legislar, Borja. Yo, de verdad, soy un defensor de eso, y en Cataluña lo han hecho. Y fíjate, hablabas tú el otro día de la escuela catalana y lo estaba pensando con respecto a la cantidad de documentos que necesitan para una venta en Cataluña, que aquí no necesitamos, en la mayor parte de España no lo necesitamos. Y es que es verdad, mira, me comentaban el otro día, y que nos comente algún compañero catalán si tengo razón o no, que incluso hay un registro allí de las inmobiliarias por el tema de los alquileres, ¿sabes? Para la gente que ha tenido problemas en pisos de alquiler, la tienen en un registro común, que las inmobiliarias tienen acceso a esos datos, ¿sabes? Unas cosas que no sé, que me parece que sí que se tenían que regular. Al final es una profesión muy, muy, no sé, que dejas un patrimonio muy importante en las manos de las personas. Y al final cualquier buen comercial te puede engañar diciendo que sabe mucho, que es el que más sabe, y la gente pues se puede dejar engañar muchas veces también. Entonces yo sí que creo que debería haber un mínimo de formación. Mira. Y luego otra cosa, vosotros lo demostráis, vuestra profesionalidad, la demostráis día a día, la demostráis en internet, día a día, trabajáis mucho más profesionales que mucha gente que tenga una titulación, esté colegiada, que vamos, pero muchísimo más, y no me cabe ni la menor duda, y no lo digo porque... ¿Sabes una de las cosas que nos dice más la gente a nosotros? La profesionalidad la valoran a posteriori cuando has realizado un trabajo, pero lo primero que nos valoran muchísimo, que somos amables. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a ser amables? Yo no lo entiendo. A la gente le sorprende que seamos amables. Y mira que yo tengo fama de que soy estúpido, porque como no aguanto las tonterías, muchas veces me tachan de estúpido. Pero claro, cuando estás con una persona delante que te está abriendo las puertas de su casa, le corresponde de la misma manera. Y a la gente Eso opino yo, de verdad. O sea, no entiendo esa sorpresa, pero también me pasa. Hablo con la gente. Me ha pasado una cosa ayer, la voy a contar por aquí. Ayer fui a hacer... Me vino una mujer. Y me entra a la oficina y me dice, mira, quería saber cuánto me cobrarías por hacerme las fotos del piso, que voy a poner en venta, pero no quiero inmobiliarias. En mi vida he hecho muchas transacciones, no quiero inmobiliarias, quiero saber cuánto me cobras por hacerme las fotos de un piso. Y le dije, ¿dónde está el piso? Porque pensaba, ¿no?, a ver si va a estar fuera de Salamanca y tal. Me dice, aquí encima, justo encima de tu oficina. Digo, ah, pues nada, pues ¿cuándo te viene bien que me pase? Venga, que te voy, yo te las hago, te las paso, si te gustan, pues, pero no te voy a cobrar nada, porque me va a llevar una hora, nada, te las voy a regalar. Hoy me ha venido, después de pasarle las fotos y tal, hoy ha venido a la oficina, me ha dicho, Manu, ya sabes mi concepto, yo tengo muy claro el precio del piso, tengo muy claro todo, he estado asesorando, he estado tal... pero quiero que trabajes el piso. No se lo iba a dar a ninguna inmobiliaria, de nada, de ninguna forma, pero quiero que trabajes el piso. Hostia, macho. O sea, bueno, me ha llenado, porque al final el hecho, hablábamos antes de dar y recibir, ¿no? Mira, al final, no sé, al final das y recibes, es que es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Mira, nosotros venimos del turismo, nos conocimos estudiando la carrera de turismo, ambos somos diplomados, luego cada uno se ha especializado en una cosa. Pero en el turismo como que se presupone que primero das y luego recibes. Ofreces amabilidad, buen trato, bienvenida, suite con vistas y balcón, si puedo te pongo champán, si puedo te subo fruta, y luego la gente queda agradecida, recomienda el sitio y vuelve. Yo cuando llegué aquí al sector inmobiliario de San Pedro me encontré que era un sector que estaba de espaldas al cliente, solo queríamos recibir, recibir, recibir. Que me paguen, que me paguen, que me paguen.
Y entonces, es verdad. Hasta que nosotros empezamos a cambiar el giro de esa rueda, nos costó por la inercia. Pero algo tan absurdo como dar una botellita de esas que compramos, que ahora las hemos encontrado a 1,89€, porque yo siempre, si me puedo ahorrar el céntimo, me lo ahorro. Pues ya todo el mundo da botellitas. Eres de la escuela catalana. Digo, perdón. Profesional y de puño. La pela es la pela. La pela es la pela. No, claro, porque compramos muchísimas botellas. No sé lo que llevaremos gastado en botellas. Y encima, como las compramos sin factura... claro, eso luego no se puede grabar con ningún sitio. Pues sí, cierto, ¿no? Pero, asesora, que eso no se degrada. Espérate, que nos ha dicho la asesora que todos los detalles que le compramos a la gente y los regalos que hacemos, que si viene una inspección nos los van a quitar, que esas facturas no se pueden meter, que no se pueden justificar. Bueno, pero si son... No, yo eso no lo entiendo. No, yo es que no entiendo nada. Yo eso con el tema de Hacienda no lo entiendo. No lo entiendo para nada porque es un gasto del negocio. O sea, pero diga lo que digan, es un gasto del negocio. Ayer lo pensaba yo. La gasolina, nos dejan de grabarnos al 50%. Pero si yo llevo confinado en San Pedro sin salir de San Pedro un mes y solo cojo el coche para cosas de trabajo porque el 50% de la gasolina nada más... Hemos repartido 50 regalos por el pueblo. Coche, pausa, para, el motor en marcha, arranca, no sé qué. Me gasto medio depósito en repartir los regalitos. Pues solo te dejan de grabarte el 50% de esa gasolina. Es que es súper injusto. A mí me pasa con los móviles. Me dicen que hay llamadas que son que serán personales. Y digo, bueno, o sea, pues es que... Sí, sí. Nada, es increíble. También. Sí, sí. No, yo no lo entiendo. Pero bueno, es lo que dicen y nosotros ahí no podemos hacer mucho, la verdad. Pero bueno. Oye, una cosa, Manu. Hablaba contigo hace tiempo que me gustó mucho. Me decía, mira, desde que uso redes sociales empiezo a colaborar. Gente que antes no me venía a tener en cuenta, compañeros o, bueno, colegas del sector. ¿Eh? ¿Cómo notas eso? ¿Cómo va la cosa? Porque tú estás... Bueno, pues es increíble. Bueno, más que vosotros no, pero sí. Ahora hablaremos en algo si estás más. No, es increíble. Es increíble lo que aporta, ya no las redes sociales, el marketing digital. O sea, sin trabajarlo, o sea, sin tener una estrategia. Ya hablamos sin tener una estrategia. O sea, simplemente lo que hacemos vosotros y yo, que vosotros en esa parte vais mucho más por delante que yo. Sí que... tenéis una estrategia digital, una estrategia de funnel, ¿no? Si no me equivoco, o combinando Facebook, Instagram y tal. Pero es increíble el hecho de que la gente te vea, el mostrarte a la gente, lo que hace que quiera trabajar contigo, conocerte o te pregunte. Al final también yo creo que forma parte de lo que hablábamos del dar, ¿no? A mí por las redes me contacta mucha gente y me pregunta cosas. Oye, es que se me van unos chicos del alquiler, no sé qué, no sé cuál. Luego me dan el piso en alquiler si les he ayudado, ¿no? O en venta o cosas. La verdad es que alucinante. De hecho, te diría que ahora mismo el 80% de las cosas que trabajo vienen de las redes sociales, casi todo. Así que estoy felicísimo. Y lo que yo te preguntaba sobre todo, el tema de colaborar con otras inmobiliarias y todo eso, ¿allí cómo se lleva en Salamanca? Bueno, pues aquí se va mal, pero te digo, allí vosotros no tenéis MLS, porque entiendo que en San Pedro no tiene mucho sentido. Hay una en Murcia, pero aquí no. Hemos creado nosotros un grupo de WhatsApp que es nuestra MLS. Metemos a nuestros amigos y les pasamos lo que nosotros queremos. Bueno, esa es la MLS. Lo que nosotros queremos. Sí. Claro. Bueno, en realidad les pasamos todas nuestras exclusivas, pero que si no quisiéramos, pues no se las pasaríamos. Porque como lo hemos inventado nosotros, nosotros nos decidimos. Mira, a mí me parece increíble lo del tema de Salamanca, que no sé si ocurre, pero aquí es que somos una barbaridad de inmobiliarias, no sabe decirte muchísimas. Cada calle tiene 2-3, ¿vale? Y es lo de siempre. No sé si me habéis oído. Sí. Ah, vale, es que he dicho que como que os ibais. Vale, pues es increíble que llevo un tiempo intentando impulsar una MLS y lo que me estoy encontrando es... ¿qué? ¿Una M qué? ¿Una qué? ¿Qué es eso? Pero es que te digo que yo creo que... No sé si algún profesional sabe de aquí lo que es una MLS, ¿eh? O sea, increíble, me toca explicarlo desde el principio. Muy difícil, muy difícil. La gente es muy, muy individualista. Lo que se cree es que si tú subes una propiedad a la MLS, lo que estás haciendo es darle a la competencia la idea de que en tal fecha se te va a acabar una exclusiva, entonces van a ir ellos a por ella. Pues eso es pensar como muy a largo plazo, ¿no? Muy, muy,
De verdad que es alucinante lo que me encuentro con eso. Y sí que es verdad que a raíz de las redes sociales, que creo que me preguntas por eso, ha habido compañeros y de hecho grandes, grandes empresas en Salamanca que me decían, bueno, lo primero, además fue al poco de terminar el confinamiento, cuando me pasaron 3 o 4 casos seguidos, pero el primero, te diría, la inmobiliaria más grande de aquí, una inmobiliaria que tiene más de 10 comerciales, que tiene carteles por todos los sitios, que trabaja. Me llamó el dueño y me dice, Manu, quiero reunirme contigo para saber qué narices estás haciendo, porque estoy oyendo hablar todo el rato de ti. O sea, que te había puesto, ¿sabes?, ojo. Me ha puesto ojo. ¿Y sí, tú estás solo? Estamos Celia y yo. Celia es mi mujer. Lo que pasa que sí que es cierto que ella, pues tenemos dos hijas y ella pues, está más con el tema de las niñas y todo eso. Y bueno. Eso era lo que yo te decía antes de preguntas personales. No era nada. No, más bien, bien, bien. No, no. No, es pues que no sabía porque siempre lo veo en los vídeos a él solo. Es verdad, es verdad. Claro. Está Celia. Celia no la saco en un vídeo. ¿Celia nos estará viendo? No lo creo, estará con las niñas ahora. Pues muy mal, tiene que ponerle esto a las niñas, sentarlas ahí y decirles a ver a papá. Mira, ahora de hecho, a las 2:15 sale una del cole, la estará yendo a buscar. Y nada, ella, más cosas de niñas para arriba, para abajo, sí que dan mucho trabajo. Y luego sí que me ayuda en campañas determinadas, por ejemplo, en la campaña fuerte de alquiler o tiempos así, pues me ha ayudado. Si por la mañana hay que hacer algún tema administrativo, pues a lo mejor lo hace ella, ¿sabes? ¿Tú trabajas, Manu, en exclusiva o trabajas en abierto? ¿Combinas o cómo? Pues yo te voy a confesar... Porque esto nunca lo hemos hablado. Ya, sí. Pues te voy a confesar que hasta poco antes del confinamiento, hasta finales del año pasado, combinaba. ¿Vale? Y de repente un día hubo un cambio de chip en mi cabeza. Fue además haciendo números. Dije, vamos a ver, los pisos que vendí del año pasado. Pero si es que uno no era en exclusiva. Y para ello me tenía que matar en hacer visitas para otros 60 que eran en abierto. Y a la carrera. Es lo que ocurre. Y a la carrera. Siempre a la carrera. La agenda llena y solo visitando pisos. Y hubo un cambio de inflexión, un punto de inflexión. Dije, se acabó. A partir de ahora, todo en exclusiva. Y además me sirve, y yo lo digo así, mira, tengo aquí la palabra confianza, pero en mi caso es real. Y sé que a lo mejor voy a decir algo que en el sector no va a gustar, ¿vale? Mis exclusivas son de confianza, o sea, absolutamente de confianza. El cliente cuando quiere me dice, Manu, me has vendido la moto, déjalo, no quiero seguir trabajando contigo, ¿vale? Pero sí, eso sí. Bueno, creo que de momento nadie seguro me ha quitado el piso en venta. Creo que lo estoy vendiendo todo en ese sentido, siguiendo un modelo. Y de momento nadie me está haciendo el lío, ¿no? Nadie sé que nadie lo tiene con otras agencias, sé que nadie lo está trabajando por su cuenta, o sea, sé que me lo están respetando. Pero eso sí, como quiero transmitirles la misma confianza que lo que yo les pido, yo solo les firmo un documento si ellos lo quieren. Pero se lo firmo yo. No les hago firmar a ellos nada, ¿sabes? Si ellos quieren, por tema de llaves, por tema de lo que quieran, ¿vale? Pero yo no, quiero que la confianza sea, vamos a hacer un equipo de confianza, y es mi forma de hacerlo. Y luego la exclusiva para lo que me sirve es para filtrar clientes. O sea, al final trabaja conmigo el que quiere y eso hace que tenga una cartera muy pequeña de propiedades. Porque hay muchos que no quieren, incluso siendo así, ¿sabes? Y me parece normal, pues porque quieren otra social, porque quieren tenerlo ellos en venta, lo que sea. Entonces, en ese caso, se filtran ellos. O sea, ellos son los que van a decidir si pasan por ahí o no, y eso hace que mi cartera sea pequeña, sostenible, y que pueda darles buenos servicios a todos los que tengan. Pues me ha dejado sorprendido, ¿eh? Porque mira que yo confío mucho en la gente y me gusta mucho el trato con la gente, pero es verdad que hay gente que nos ha roto esa confianza. Y no porque hacernos el lío, sino porque, yo qué sé, de repente un día te levantas de una manera, nos cuentas un rollo extraño... Bueno, Borja, pero no eres más zen diciéndole hasta luego, ¿sabes? Sí. Bueno, cuando tienes ahí el final cerca, no soy zen. Aquella vez no fui zen. Entonces a mí me... Pero ¿cuántas veces te puede pasar eso? Fíjate, a lo mejor valora cuántas veces te puede pasar eso con respecto a pisos que a lo mejor puedes dejar de coger si tienes una... Si es que yo entiendo, Borja... Entiendo perfectamente la mala fama que tenemos las inmobiliarias. Si es que lo entiendo. Si es que yo mismo le pongo la mala fama.
No pues por totalmente. Mí, no por ti, pero... Si es que les estamos pidiendo que confíen en una cosa en la que venimos de un sector que es muy comisionista, que lo único que piensa... Entonces, al final, yo quiero que el cliente es que esté convencido de lo que haga, que esté libre, que esté... No quiero atarle nada, no quiero que le haga nada sentirse que tiene alguna obligación. Conmigo no tiene ninguna obligación. Y mira, me pasa muchas veces, imagínate que tengo la duda de algún... Te estoy hablando antes de trabajar solamente en exclusiva. Tengo la duda de si en algún piso una visita me ha dado la vuelta, ¿no? Lo que llamamos nosotros dar la vuelta, que es que han ido después y tal y cual. Y te decían los compañeros, pero pide la nota simple. O cuando pase el tío, pide la nota simple y así sabes si te han dado la vuelta. Pero vamos a ver. No, eso si ya no es han, mover si agua no pasada. Si no han valorado mis servicios... ¿Sabes? Es que entiendo que eso es porque ellos... Yo no creo que sea por ahorrarse dinero. Es porque entiendo que no he conseguido generar la confianza suficiente con ellos para que vean que mis servicios... Que los valoren. O sea, que le den un precio a ese servicio. ¿Entiendes? No sé. Yo ahí... ahí tengo una... Si impulsáramos una MLS no se podría hacer esto. Habría que firmar un documento. Y tengo ahí una barrera mental con respecto a eso, ¿eh? Porque me sentiría mal haciéndole firmar algo a alguien que le comprometa. ¿De verdad? Pues, hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Frase del notario de aquí, de San Pedro. Las cosas los escritos se firman de común acuerdo, por lo tanto, se firman sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de problema, porque estamos de común acuerdo. Y el firmarlo de común acuerdo hoy hace que el día de mañana, cuando haya una controversia, tengamos algo a lo que acogernos. Pero si estamos de común acuerdo, es como si tú ahora mismo dices, Borja, vamos a firmar tú y yo un papel de que si te sale alguien en Salamanca me lo manda, yo te lo mando a ti. Pues te lo firmo, si lo necesitas por escrito, si tenemos la confianza, no me importa firmar ese papel. Sí, es una forma de verlo. Pero esto es cosa tuya... Lo que quiero quitar es la barrera esa del miedo de decir, voy a firmar este documento y este tío me va a tener el piso en un cajón. Y eso es lo que hacía. Pero yo creo que esa barrera no se quita con una firma o se pone con la firma. Yo creo que se quita con viéndote cada día, viendo esa batería de vídeos que tienes en TikTok, en Reels. Me he metido a ver tu muro, porque normalmente veo las publicaciones según las pones, pero no me había metido a ver tu perfil. Ya no hay fotos. ¿Qué te pasa con las fotos? Ahora todo vídeos, todo Reels, todo TikTok. Viene un poco de ti. Nada, eso... Mira, realmente tenía Instagram en ese sentido muy abandonado y me costaba hacer una publicación. ¿Qué foto saco? La foto, ¿sabes? No sabía muy bien. Y viene por TikTok. Dije, voy a apostar un poquito por TikTok. A ver, que ahora te voy a contar una cosa que me ha pasado por TikTok. Voy a apostar un poquito por ello. Bueno, pues por hacerlo. ¿Has encontrado ahí el sitio imagen donde...? Increíble el crecimiento orgánico que tiene TikTok. Es alucinante. Y luego... me siento muy bien porque me siento muy cómodo ayudando a gente. Me llega un WhatsApp a mi número de hoy dos, sin ir más lejos. Pues me preguntaba una chica que de dónde podía sacar una hipoteca a los 90, etcétera. Muchas preguntas, pues, no tienen mucho sentido, pero bueno, pero me pregunta, o sea, la gente que te dice, yo qué sé, gente, esa mañana me ha llegado uno que si le van a echar de su piso de alquiler social porque lleva 3 meses sin pagar. ¿Sabes? Cosas así. Pero bueno, pero bien, la verdad es que muy contento con eso. Y luego me ha pasado una cosa, que antes le he visto que ha entrado, pero no sé si se tira por aquí. Una inmobiliaria de Madrid me conoció a través de TikTok. Ellos son de Argentina, llevan allí muchos años con una empresa inmobiliaria bastante grande. Han llegado a España por la situación económica de allí y se han establecido con una inmobiliaria en Madrid. Se llaman Bracesco. Y me conocieron a través de TikTok, luego me siguieron a través de Instagram y de repente, bueno, ellos vieron en Madrid que las cosas no son iguales que en Argentina y que las cosas aquí no funcionan igual. Y por lo que sea, se enamoraron, entre comillas, de mí y dijeron, este chico tiene que ser nuestro mentor, queremos contratarle, me hicieron una propuesta, queremos contratarle, queremos que nos ayude a establecernos en España y tal. Y bueno, pues okay, soy su mentor. Qué sí, orgullosísimo. Además trabajan en Instagram 1000 veces mejor que yo, trabajan fenomenal, les ayudo en todo, pues
todo más temas legales, de notas simples, de si hay alguna carga, de no sé qué. Luego les doy mi punto de vista sobre cómo deberían de trabajar, pero todavía siguen sin creer en la exclusiva, y ahí estamos con todo. O sea, que aparte del PIN de CRS, del de Real, bueno. De lo de Sira, y ahora también, mentor, ¿te va a faltar solapa? Bueno, estoy feliz porque además... Joder, el hecho de que depositen tanta confianza en ti es como, madre mía, es que todo cosas buenas, ¿sabes? Estoy, y ha venido a raíz de TikTok, o sea que... No, y además que se nota que es la red social donde te desenvuelves de maravilla, donde la coges tú mismo. Hay una chica, no sé si la tenéis, Leire. Leire es la máquina de TikTok en España. Leire de Castellón, ¿la conocéis? Es que el TikTok lo tengo un poco abandonado. Pues sí, tiene un apellido que no quiero meter la pata, es Leire Echel, mira, pisos.com. Oye, el otro día, no sé si lo visteis, que hablaba del community manager de pisos.com, sí, ¿no? Con David de la memoria digital, de Erasmo, que es una máquina. El pues tío. Sí, por eso le empecé a seguir, de escuchártelo a ti. Es una máquina. Pues es que fíjate cómo está pendiente de nuestros directos, de nuestras cosas, pero es que es increíble. Oye, Manu, y ahora que se lleva tanto lo de hacer un curso y todo eso, ¿para cuándo el curso de influencer de TikTok? Ese será... Ah, luego, mira, lo sacamos. O sea, vosotros sacáis el del método Mare, yo me apunto y vosotros os apuntáis al mío. Ya tenemos un alumno. Vale, perfecto. ¿Y tú no me cobras? Yo no te cobro. Hecho. Quedamos. Esa pregunta del curso de TikTok, que no me la ha respondido bien para cuándo, no es nuestra. ¿Quién puede haberte mandado esa pregunta para el directo? Ah, ¿que la han mandado en el directo? Claro. Es que nosotros preparamos los directos y no lo cobramos. ¿Que han mandado la pregunta de influencer de TikTok? ¿Quién puede haber hecho esa pregunta para ti? ¿Quién puede haber hecho esa pregunta para mí? Pues no tengo ni idea. ¿Quién ha sido? No me lo puedo creer. Cada 15 días una hora de directo, todos los días corriendo. ¡Ah, David! Joder, pues claro. ¿Quién más? Oye, qué crack también David, ¿eh? ¡Qué tío, macho! Bueno, es increíble. Me encanta... Yo, no, te prometo, tengo un problema con él, no sé cómo contratarlo, lo quiero contratar porque quiero darle trabajo, ¿sabes? Pero es que es increíble porque es que yo le tengo como asesor de web de cabecera, le llamo, oye, David, que es que la página no me posiciona, o sea, me ha caído 5 puestos. Y se tira 2 horas hablando conmigo intentando... Pero te tiene que estar ya trabajando, te tiene que estar asesorando muy bien, porque creo que hasta no hace mucho eras la segunda inmobiliaria que salía cuando buscabas en Google, Inmobiliaria Salamanca, más de 1,000 visitas mensuales y tu principal fuente de clientes compradores, ¿no? Totalmente, sí. La web estoy contentísimo con cómo funciona y por eso estoy muy encima de ella... Y por eso, David, la verdad es que me ayuda un montón con qué todo eso. Increíble que se piensa uno que todos son portales, y con tu web y tus redes estás consiguiendo darle la vuelta al sistema habitual, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, está aquí Erasmo de pisos.com dentro, pero sí que es verdad que quiero... Me encantaría ir quitando la dependencia que tenemos las inmobiliarias de los portales inmobiliarios. Y a bueno... Ver. Realmente nos queremos quitar la dependencia porque nos tienen ahogados. Ay. Y mira que en pisos.com, y no es porque esté él aquí, porque tuviera que decirlo, lo diría, ni son los más caros y son muy amables. Nosotros, por lo bajo que era la comercial, lo pusimos. Lo que pasa es que aquí en San Pedro nadie busca en pisos.com. Esto está claro. Es como en Barcelona nadie busca Maren. Pues en San Pedro pisos.com no se conoce. Bueno, nosotros tenemos Habitasoft. No sé si él también nos podrá resolver cuando haya problemas con Habitasoft, que pertenece a pisos.com. Claro, sí. Pues somos clientes. Claro. Oye, pues que nos descuenten, que se han subido a 65 euros al mes. A ver, mira, yo, los portales, la verdad, yo ya no sé, ya no voy tanto al tema económico. Lo que no me gusta es la prepotencia. Pero ni de los portales, ni de... Pues igual de lo que hablábamos, yo no soy prepotente con un cliente y ellos tienen mucha prepotencia hacia nosotros. Algunos, pisos.com, lo que tú has dicho, no, porque son razonables. Pues, y es que es verdad, no es porque está aquí en pero es que idealista. Pero hostia, este el que más. Macho, o vosotros fotocasa. El tema de decirte, pues si me quitas, si en vez de 15 anuncios tienes 14, te voy a relegar a las últimas posiciones, eso no se puede hacer. No se puede hacer eso. No se puede... No se puede cada año subirte el precio, porque sí. Pues claro, no. Te mando un correo, ahora de repente esto, si lo quieres bien y si no, no. Claro. Cosas así que no se valora... Y no luego, te da nada más a cambio, es lo mismo. Y luego valoro un montón, fíjate,
Yo te diría ahora mismo, te lo voy a decir claramente y si no sé, espero que podamos... Tira, tira, corre, 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 que son 20. Tío, macho, ¿tú has visto los servicios gratis que nos da Fotocasa? Si nos da más servicios gratis que los que pagamos. O sea, te da el blog con una información súper interesante, te da el podcast que han sacado que está genial, te da vídeo, te da cursos, los cursos que nos dan. Y los desayunos que te daban antes. Era, para mí lo mejor eran los desayunos. Pero ahora con el COVID... No hay desayuno ni nada. Pero dices, pero si es que nos dan más cosas gratis que pagando. Si es que una vez que ya entras con ellos pagando, ya es como... Ya te tenemos aquí. Ahora vamos a ver hasta dónde te podemos subir, ¿no? Pero que hicimos la cuenta y eran 30.000 euros lo que salía, o 18.000. Mucho. Ya se me ha olvidado, pero era una barbaridad. Imagínate 7 años de inmobiliaria Juana Mari con Idealista y Fotocasa. Antes eran 600 euros al mes cada portal. Multiplica. Sí, es una pasta, que sí, que sí, que sí. Oye, que sí, que es una pasta. Yo he dicho que utilizamos Habitasoft, que es el CRM. ¿Tú utilizas CRM? Sí, yo utilizo Inmobilia y soy pro Inmobilia, además. Muy defensor. Ya, eres entonces de los valientes, porque hay mucho detractor de Inmobilia por complicado, por complejo. ¿Tú lo recomiendas? Yo lo recomiendo. Mira, Inmobilia es complicado. No es un CRM para hacer las cosas rápido, ¿vale? A mí es que ya me empiezas con es complicado y se me quitan las ganas. Pero ¿sabes qué tiene? Sí que es verdad que te tienes que molestar un poquito en ver los vídeos, que apuestan mucho por vídeos. Tiene... No es su CEO, es un director de operaciones o algo así. Jorge, no sé si lo conocéis de las redes. Bueno, pues se preocupa en tener cada semana vídeos actualizados en YouTube, están, de cómo hacen los procesos y tal. A mí me parece súper completo. Pero sobre todo soy muy pro de Inmobilia porque, mira, lo que hablábamos de los portales. Inmobilia llegó el confinamiento y nada más llegar el confinamiento nos mandaron un correo a todas las agencias asociadas que nos quitaban la cuota al 50% a todos los asociados. Detalle. Porque sí, porque entendían la situación. Veo que es un portal que tú cualquier sugerencia que haces es escuchada. O sea, un portal, un CRM. Cualquier sugerencia es escuchada. Quizá eso es lo que hace que sea tan complicado, porque quiere gustar tanto a todos que hace que los procesos se vayan revesando. Una cosa, ¿cuánto pagas? ¿Cuánto pago? Pues creo que con IVA 85, me suena. Nosotros son 65 el Habitasoft, tampoco hay tanta diferencia. Pero es verdad que tiene fama de complicado, tiene fama de engorroso, de ser algo como muy grande para una empresa muy pequeña. Sí, eso es, pero yo creo que es porque la gente tampoco nos preocupamos mucho de formarnos en cómo utilizarlo, ¿eh? O sea, lo que lo hace complicado es el hecho de que nos quiera servir a todos, y eso lo hace complicado. Hombre, también es verdad que para que tengan que estar haciendo vídeos y cursos habitualmente es porque no será fácil. No es fácil, pero es verdad que las prestaciones... te digo, además yo para eso soy muy friki. Yo cuando empecé me probé todos los CRMs, todos, todos los del mercado me los probé. El de Habitasoft también y me gustó bastante, por cierto. Y probé todos los CRMs. Y al final vi que completo, como si el día de mañana escala, si necesitan Inmobilia. Y luego el trato me encanta. Y te digo, he tenido una temporada, no sé si lo has visto, tal, que me asocié, ahora sí que voy a dar caña. Me asocié a Notegés, ¿vale? No sé si lo conoces. Sí, además ahora se han unido con Ágora MLS y son la mayor asociación de España. Sí, bueno, pues yo mi experiencia es muy mala. ¿Sí? Muy mala. Vale, sí, muy mala, fatal. Y ya os contaré en privado, si alguien quiere saber, pero vamos, muy mala. Y digo, dicen, se venden como el mejor CRM. Pues escucha, no lo entiendo. O sea, tienen un módulo de valoración buenísimo, muy bueno, pero lo demás me parecía súper complicado, me parecía mucho más complicado que Inmobilia. Y además, no sé. Y es que dicen que su poder es el CRM, y yo el CRM y NotaGest lo veo en el módulo de valoración. Y estuve como 3 meses con NotaGest quise seguir manteniendo Inmobilia por si no me gustaba, y menos mal, porque si no habría perdido todo. Uf, pues menos mal. Oye, antes hablabas de la gente que ha llegado a ti por TikTok. Nosotros, Alex, que acaba de poner ahí un comentario... le conocimos por TikTok y dices tú, pero ¿cómo puedo conocer gente así sin esperarlo? Bueno, pues eres una de esas grandes descubrimientos. No, lo de la hoja de Excel, no, por favor.
Que eso ya lo teníamos nosotros y no funciona. Oye, y hemos hablado de cuánto pagamos por los CRM. ¿Cuánto cobras? ¿Se puede saber? Sí, claro. Yo, igual, esto viene también a raíz de la decisión de la exclusiva. Empecé a cobrar un 4% masiva. En Salamanca lo normal es el 3%. Bueno, yo sí que de momento sigo a porcentaje. En Salamanca la media es el 3%. Luego hay inmobiliarias muy, muy asentadas, muy asentadas en la ciudad, con mucho nombre, que cobran un 5%. Alguna puede llegar a cobrar un 6%. Y yo decidí subir honorarios al 4% al hacer la exclusiva. ¿Por qué? Pues porque quiero también que sea atractivo compartir con todas las agencias. Yo, eso sí, mi producto lo comparto con todas las agencias. Cualquiera me llama, me aporta un comprador, comparto siempre al 2%. Y una estrategia que sí que estoy utilizando y que también me está saliendo bien, y que creo que también eso es bueno de cara al vendedor, que al final es mi objetivo, es que para que él no tenga tampoco miedo ni a la exclusiva ni a nada de esto, él para mí es una agencia más. Quiero decir, si alguien por mi publicidad se entera de que él tiene el piso en venta y es un vecino y lo llama a él porque quiere tratar directamente con él, yo para mí me aporta el comprador él, entonces le cobro la mitad. Lo estoy asintiendo así con la cabeza porque trabajamos igual. Sí, yo lo veo así. Nosotros lo hacemos exactamente igual. En nuestro caso no es un porcentaje lo que cobramos. Es cierto que las viviendas aquí son muy económicas. De un piso de 30.000 euros, si cobras un 3% o un 4%, al final es una cantidad que no te cubre gastos. Entonces nosotros... Bueno, yo tengo el mínimo de 4.000. 4.000 más. Ah, uy, pues 4.000 es nuestro estándar. Sí. Aquí es que es el precio medio está en 70.000 euros. Entonces, claro, son un precio muy, muy distinto. Pero sí que además, quitando un poco ese miedo a cuánto cobramos, tenemos un apartado en la web, maren.es/tarifas, y están ahí públicas y notorias, que no hay por qué esconderlo, que parece que siempre hay como miedo a contar lo que uno cobra. Hombre, lo del miedo viene más que nada porque sí que nos gusta poder razonarlo, porque yo entiendo que si nadie te conoce de nada, si accede a ti, va directamente a tarifas, dice, ah, pues son más caros que los otros, y para ellos de momento el valor que tú le estás dando es cero, es Maren Inmobiliaria o Pepito Inmobiliaria, pues al final no te haga opción a contarles o a conocerte, ¿no? Esa es la barrera un poco por lo que no lo decimos abiertamente. Yo creo que viene por ahí, vamos. Pues es que hoy en día se nos conoce tan fácil. ¿Quién no te conoce a día de hoy ya? Si te pasas el día haciendo vídeos subiendo, hombre, claro. No, pero no toda la gente está aquí tampoco, claro. No, pero en el momento que arañes un poquito, se te conoce rápido. Dime si esta frase, no podemos estar más satisfechos, excelente gestión y muy resolutivo, la mejor atención a nuestras necesidades y expectativas. ¿Esto lo han hablado sobre ti o sobre nosotros? Eso sobre cualquiera de los dos lo podrían haber hablado. ¿Pero en concreto? Yo creo que sobre mí, esa frase me suena. Y gran profesional, trato inmejorable, ¿te ayuda con cualquier duda que te pueda surgir y te lo pone todo muy fácil? ¿De ti o de también, nosotros? Creo que también sobre mí, ¿no? Y pero también podría haber sido sobre vosotros. Me ayudó mucho esta agencia en la búsqueda de mi alojamiento, el agente muy profesional, lo recomiendo. También. Claro que mí, sí, ¿no? Si lo he cogido en comparaciones, 5 sobre 5, nosotros tenemos 4,9. Ya, te visteis ahí. Pues mira, es algo, otra cosa que me da pánico, ¿eh? Me da pánico lo de las valoraciones. Y claro, ¿sabes por qué? Y fíjate, es una de las cosas por las que dejaría de trabajar el alquiler, por el alquiler. O sea, me da pánico que por alguna mala experiencia de un alquiler o la gente... Me da pánico que por un alquiler tuviera una mala reseña, ¿sabes? Bueno, hace falta alguna mala para... Para dar credibilidad al resto de buenas. Bueno, también puede ser. No sé, es como si tienes un restaurante y lo cierras por si alguien viene. Pues si es que, a ver, fallar, todos fallamos en algún momento. Si esa persona quiere desahogarse, pues mira... Tienes muchas posibilidades de meter la pata sin quererlo, ¿sabes? Sin darte cuenta. Mira, pues nosotros... Imagínate un perfil que no le quieres alquilar el piso porque sabes que el propietario no lo aceptaría, por ejemplo. Le pones algunas cosas, ya tienes ahí a lo mejor una mala reseña, ¿entiendes? Me da pánico, te lo digo de verdad. Llevamos, después del confinamiento, o sea, será mayo o por ahí, hemos valorado 97 viviendas, ¿vale? Nosotros intentamos hacerlo siempre lo mejor posible, pero por estadística y por porcentaje, si pongamos que llegamos a las 100, ¿qué te puedes equivocar? En un 2%, un 3%, habrá 3 en los que hayamos metido la pata y que luego puedan ir y poner 3 reseñas malas. Cuento con eso. Es que es imposible. Si valoramos 100 viviendas,
en algunas fallamos. Siempre viene, como claro, dicen sí. aquí, un loco y se enamora, un extranjero que le da igual, o siempre la vecina tiene trillizos y compro el piso y ¿qué quieres? 2 millones de euros te los doy. Que como decía doña Juana, Borja, no te rayes, trabajamos para una generalidad. Entonces, bueno, si esa persona se quiere ir a desahogarse a Google, pues oye, mira, para irte a un psicólogo y pagarlo, pero fíjate el daño que nos pueden hacer también, Borja. El daño que nos hacen los puestos que estamos ahora mismo todas las empresas. Que por otra parte también es bien, ¿no? Que se democratice todo, que todos podamos... Pero el daño gratuito que te pueden hacer por algo que incluso a lo mejor no lo has hecho con mala intención y que no ha sido... No, sin duda. Si mala intención siempre supone que nunca hay. Pero que bueno, que está claro que cuando mueves volumen, si yo no hubiera hecho 100 valoraciones, a lo mejor no me equivoco. Si hago 4, a lo mejor acierto en las 4. Pero habiendo hecho 100 valoraciones, tengo que ser consciente de que en un pequeño porcentaje o en el porcentaje que sea, voy a fallar. Y si esa persona tiene a bien ir a Google y desahogarse, pues igual que las otras 60 que tengo contentas que también lo han puesto... Hay que ser un poco conscientes de eso, ¿no? Mira, preguntan qué estrategia tenemos para conseguir reseñas. Pues mira, la estrategia la hemos cambiado desde esta semana. Le he dicho a Juana Mari que reseña que consiga ella. Le damos 100 euros y reseña que consiga yo me los damos a mí. Porque mira, Juana Mari siempre deja más satisfecha a la gente que yo. Esto suena un poco... La gente queda muy satisfecha con los servicios de Juana Mari. Pero luego las reseñas me las ponen cuando las pido yo. No sabemos qué pasa, cómo lo pide ella, si es por su tono de voz, por su sutileza o por qué, pero luego si no... Si la pido por WhatsApp, le envío el enlace, pues que no es la... fácil imposible. Pues la gente no lo puede pedir 3 veces para que me pongan una. Hay que suplicarla. Pero yo... Hay que pedirla, sí. Mira, las reseñas se ponen porque las pide. Y yo se lo digo a la gente. Oye, mira, nos ayuda mucho. Primero, para mejorar. Y segundo, para conseguir nuevos clientes. Entonces, sé que es algo que si no se pide, no se hace. Yo el primero. Seguro. Y al momento la gente va y la pone. Pues Juana va con su vocecita de niña buena y con su simpatía y no se la pone. ¿También te pone? Pocas. Así que a partir de ahora ya le he dicho, Juana, cada reseña 100 pavos. Es que pues si no... Nada, la reseña lo que está claro que sí que hay que pedirla. Si no las pides, no te las ponen. Eso está claro. Sí te las ponen. Lo que te estás jugando es que te las ponga una mala. La buena será difícil que te la ponga. Las malas se ponen con mucha alegría. Sí. Oye, pues hay que tener cuidado. Volviendo al principio, hablábamos que nos conocimos por Instagram. Yo no sé si esto se corta a la hora como pasaba antes. Creo que ahora... No, ya no. ¿Ya no? Pero bueno, pues no hacerlo tan largo que la gente tendrá que comer. ¿Una cuenta de Instagram que nos recomiendes seguir? ¡Buf! Pues he tomado nota de la chica esta, Leire de Castellón, de TikTok. Leire, creo que es Echelpuru, me parece. Bueno, luego si Echelpuru no me lo mandas. ¿Y por Instagram? Y por Instagram, pero relacionado con el mundo inmobiliario. Con lo que tú quieras, como si quieres las recetas de Juana Mari. Algo que a ti te guste, que diga, oye, seguirlo, que a mí esto me gusta verlo. Pues déjame pensarlo, porque me gustaría haceros una buena recomendación ahí. Fíjate que no lo he pensado. Me gustaría haceros una muy buena recomendación. Bueno, mientras tú piensas, voy a proponer una cosa. Sí. Pablo Motos en El Hormiguero ha contratado a las Twin Melody, que son un coñazo, porque las chicas muy monas, muy rubias, muy estupendas, pero todos los días lo mismo, bailecito, tic, tic, que te pongan a ti una sección en El Hormiguero. Servicio público, ayuda al ciudadano, resuelve tus dudas. Yo creo que te lo hago. ¿A vosotros? ¿Vosotros también? No, pero el TikTok, lo digo por lo de TikTok. Nosotros vamos para Divinity. En Divinity yo ya estoy moviendo los hilos. Pero yo veo que los miércoles por lo menos... Mira, si El Hormiguero cada día es más largo. Le ponen a esta mujer, ¿verdad?, a telenovela esa que ve. A las 11 de la noche. Pues tú imagínate a las 11 menos 5, Manu resolviéndote. ¿Quieres alquilar un piso? Inmobiliarias. Pablo Motos, si nos estás viendo. Mucha energía. Sí, sí. Pues por eso esa energía es lo que necesita El Hormiguero. A las 11 de la noche las señoras se nos quedan dormidas. Oye, pues ya tengo clara la cuenta. ¿Ves? Te he dado unos minutos para pensar. Que vosotros sí que la seguís, pero para que no la siga, la inmobiliaria digital. Vale. De verdad, perfecto. David, es que... No tengo que tomar nota porque ya la seguimos. Somos fans, le escuchamos en los podcasts, vemos sus publicaciones, cuando corre, cuando no, cuando hace web. Pues nada, genial. Diaria digital. Se aprende mucho y de un tío muy majo. La verdad que sí. Increíble. ¿Vosotros recomendadme una? Yo siempre digo la misma. A mí me gusta mucho Carlos Muñoz. Quizá ya no tanto por su contenido, sino por un conjunto de todo. Lo que dice, cómo lo dice, cómo lo expresa... la cantidad de contenido que genera, hace 9 vídeos al día, con que te veas uno ya te sirve.
No te da tiempo a ver todo el contenido. Que tampoco sigue. Hace yo falta. Yo lo sigo en todos los medios. No sé si conoces a Samana, que es socio suyo. No, Samana. Bueno, pues creo que se llama Samana la cuenta. Te lo pasaré, ¿vale? Samana está genial también, muy bien. Es socio de Carlos Muñoz. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando sigues a muchas cosas relacionadas entre sí, me saturé de Vilma Núñez y todo su entramado de convierte más, no sé qué, no sé cuánto. Esta semana me ha frito emails, con cursos, con descuentos. Digo, mira, estoy harto de esta tipa. Hay que tener cuidado con no saturar, claro, porque es que estaba en todas partes. Y con Carlos Muñoz hubo una época que hasta lo dejé de seguir porque seguía al Instituto 1111, o no sé cómo se llama, a uno de sus socios, a otro también me saturó. Entonces me quedé solo con él. Y ya está. Es como, mira, los compañeros de inmobiliaria. Normalmente no sigo a su inmobiliaria porque ponen pisos. Pero claro, sí que me gusta seguirte a ti. Tus pisos me dan igual y a ti los míos. Totalmente. Pero tú sí me importas. Pues con las inmobiliarias igual y con este Carlos igual. Su instituto, ya el instituto ya lo... Pero la diferencia es que son dos formas diferentes hasta de pensar, completamente diferentes de hacer las cosas. No es machacante como Carlos Muñoz, no tiene tanto contenido. Y está muy bien. Me gusta el chico, me gusta mucho. Ya te lo pasamos. Pues nada, ahora tomamos... No habla de lo mismo, ¿eh? De hecho, a veces él dice... Sé que Muñoz diría esto sobre esto, pero yo digo esto otro. Ah, ¿sí? Ah, vale. Entonces, sí, eso sí me interesa, que tenga un atractivo, un incentivo. Pues genial. Oye, y por último, de lo nuestro, ¿para cuándo visita Murcia? Pues, ¿para cuándo? Pues este verano, ¿no? Este verano, si podemos viajar entre comunidades, que no lo sabemos todavía, pues a Murcia hay que ir. Oye, mira, se acaba de unir al directo Antonio, no sé decir su apellido, pero a mí esto siempre me pareció muy fuerte, porque yo era tan fan de Hospital Central, yo estaba con Laura, enamoradito de Laura, y de repente este señor aquí, un saludo a Antonio. Bueno, una cuenta también para recomendar, la suya. Por supuesto, y para ver sus vídeos, sí, para aprender y para todo. Pero que la primera vez me impactó porque yo decía, pero si es Hospital Central, si yo le seguía, yo estaba enamorado. Yo le tuve que preguntar a mi mujer, digo, pero oye, porque seguía a Gema de Zoom, y le tuve que preguntar a mi mujer, le dije, oye, pero este no es el Hospital Central, ¿qué hace subiendo vídeos? Sí. Oye, son unas máquinas, me gusta mucho cómo lo hacen, Gema es una tía estupenda, sí, el sistema que utilizan, cómo venden, cuando una vez le piden un vídeo, cuando... compra la gente las casas sin verla y empiezan ahí en el equipo, Zoom now, como compran... O sea, súper guay. Está genial. Mucha gracia que una persona que yo he visto de niño en una serie, que no era una serie cualquiera, era una super serie. Yo qué sé, como si te sigue Emilio Aragón, de Médico de Familia, ¿no? Total. O Concha Cuetos, de Farmacia de Guardia. Pues aquí teníamos a... No es Vilches, pero ese. Oye, Borja, macho, te voy a preguntar una cosa. Mira, ahora vamos a hacer la pregunta del millón. Venga. Porque me estás hablando, sí que te falta hablar de cine de barrio. Vamos a ver, Borja. El otro día lo vi. ¿Lo viste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos aparento? Los mismos. Hablando, es que más... Los mismos que yo. Los mismos que Juana, ¿no? Que tú no. Ah, que... Pues es que no sé, pero es que me estás hablando de cosas que yo sí las recuerdo, pero yo tengo 39 años. Es que no nos llevamos tanto, yo tengo 33. Bueno, hombre, pero ya nos llevamos unos cuantos. Bueno, 6 años, eso que son. Oh, sí, pues es que me estabas hablando de cosas, Farmacia de Guardia, fíjate. Pero ¿quién no ha visto Farmacia de Guardia? Bueno, mucha gente, ya Borja, se va perdiendo. Fíjate que nos pasa, yo lo veo un montón con mis hijas, con mi hija de 7 años, claro, hay cosas que es que, pero ya lo de tanto tiempo, que no le puedo hablar, porque es que ni lo ha conocido, ni lo va a conocer, ni... Sí, bueno, es increíble. Bueno, y sigue. Que ahora sí, de barrio, sí. Alaska. Yo ya estaba pensando que Borja había visto los estrenos, ¿sabes? De las películas. Sí, claro, cuando venían aquí a rodar a la manga. La película de mi abuela, me sentaba ahí con claro, él, de barrio, y las veía todas. Oye, Manu, madre mía, tenemos un problema. Dime. En esta oficina, cuando pasan de las 2, no se puede estar. Estoy ahora mismo chorreando en sudores, así que tenemos qué que cortar. ¡Qué suerte! Ya nieves aquí para hoy y para mañana. Pues esto es un horno. No sé qué temperatura hay ahora mismo, pero esto es un horno. Esta mañana estábamos a 6 grados por la mañana temprano, pero es que ahora yo no... Mira cómo entra el sol. Pero no se puede estar aquí. No sé si lo veis. Sí. Es un sol cegador. Así que nada, el directo ha llegado. Me encanta vuestra bici.
La usamos muchísimo, muchísimo. Ya, ya, para las visitas, os veo, os veo. Sí, 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 sí. Vamos repartiendo y haciendo visitas en bici. Oye, que mejor rato no podíamos haber pasado. Que nos vamos Igualmente. A comprar jamón de Salamanca ese del día de 59 euros. Le he preguntado a la chica si lo recomienda, a ver qué nos Ya te contaremos cómo está. Venga, ya me Y estás invitado a la marinera con ensaladilla triturada, al caldero con pescado de la zona, a un café asiático, a las cosas típicas de aquí. Que esta es tu casa, para cuando quieras. Igualmente, igualmente. Un placer, hermano. Que no me enteré yo que vienes a Salamanca y no quedamos. Vale. A ver cuándo puedo ir, deseando estoy. Yo quería ir antes del confinamiento, que me iba a llevar a ver a los hombres de musgo y no me he llevado todavía. Pero que teníamos reservado. Teníamos reservado un apartamento para el 19 de marzo, que era el puente del Día del Padre. Ruta por Salamanca, La Alberca, Valladolid, Candelario, y hasta Hervás, queríamos llegar a Béjar. Fíjate, y nos quedamos aquí encerrados y en casa. ¿Y Juana no conoce Salamanca? Pues, no. Pues ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, vamos, pero ya, ¿eh? Pues nada, el siguiente viaje para allá. Hecho. Sí, sí. Un abrazo, Manu. Muchas gracias. Cuídate. De verdad. Adiós. Chao. Chao.